Comienza hoy la consulta popular en todo el país. Javier Jiménez Espriu presenta de última hora un estudio que avala a Santa Lucía horas antes de la consulta nacional sobre el futuro de el nuevo aeropuerto. Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó el estudio de una empresa francesa que avala la viabilidad de la base militar de Santa Lucía. El informe de NABLUE asegura que pueden haber hasta 140 operaciones por hora simultáneamente entre el actual aeropuerto y Santa Lucía, contra las 60 o 70 que se tienen actualmente. Sin embargo, el director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Rodrigo Pérez Alonso, advirtió que la firma europea no proporciona ninguna conclusión sobre la viabilidad de una mezcla de aeropuerto civil-militar. Por su parte, Manuel J. Molano, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, aseguró que la consulta popular es un ejercicio que carece de representatividad. Para la consulta, en todo el país se instalarán a partir de hoy 1.073 mesas en 538 municipios. En Yucatán serán 24, 10 en Mérida y 14 en el interior del estado.